Jesús cura a un leproso. No solamente curó a un leproso, hizo muchos milagros. Por supuesto que podía haber hecho muchísimos más y siempre será un misterio por qué no lo hizo. Y de hecho el Evangelio de hoy dice que se retiraba a orar aunque la gente le buscaba. Bueno, pero no ese es el tema del que quiero hablar en esta meditación. Jesús curó a un leproso, curó a un enfermo. Pero el enfermo sabía que estaba enfermo. El hombre, ¿cómo no va a saberlo si estaba leproso? ¿Cómo no iba a saber el paralítico que era paralítico? ¿El ciego que era ciego? ¿El mudo que era mudo? Bueno, o sea, sabían todos ellos que estaban enfermos. Y esa es la primera diferencia con las enfermedades del alma. Que no nos consta que estemos enfermos y, sin embargo, nuestra enfermedad no solamente es real, sino que tiene consecuencias mucho más graves para nuestra vida en la tierra y, por supuesto, para nuestra vida en el cielo, la vida eterna. La enfermedad física, la lepra, la ceguera, la sordera, es vista y experimentada como una limitación de la que queremos salir. Y agradecemos que alguien, en este caso Jesús, con un leproso, alguien la cure. En cambio, la enfermedad moral, la enfermedad espiritual, el pecado, no solamente no es visto como una desgracia, sino que cada vez más es visto como algo positivo. Recientemente leía que una famosa feminista norteamericana hablaba de que ella había hecho un aborto, de su aborto. No de que hizo su madre sobre ella, evidentemente, porque estaba viva, de un aborto que ella había hecho en un hijo suyo. Y decía que se sentía tan orgullosa de haber hecho ese aborto que cuando lo hizo se sintió como Dios. Decía, me sentí como Dios. La gente va hoy a la televisión a ventilar sus infidelidades en los realities, en las revistas, va a contar, claro, siempre que no sea delito, si es delito lo ocultan, pero las leyes cada vez van siendo modificadas para que los antiguos pecados que eran delitos, pues ya no sean delitos y por lo tanto mucha gente piensa que ya no son pecados. O sea, una señora va a decir, además empleó la palabra asesinar, dijo que había asesinado a su hijo. Había asesinado a su hijo y que se sentía orgullosa de ello y que se había sentido como Dios. Repito, el problema de hoy es que no nos damos cuenta de que tenemos un problema, de que no nos damos cuenta de que tenemos enfermedades, de que estamos gravemente enfermos. Y pensamos que las enfermedades morales no tienen importancia, pero claro, al final, pues el número de asesinatos de hijos por los padres crece, el número de asesinatos de ancianos por sus hijos crece, el número de rupturas matrimoniales, con toda la tragedia que eso implica, porque no es tomarse un café, un divorcio, ese número crece, las consecuencias para los hijos son tremendas en la mayoría de los casos, es decir, el mal, el pecado, genera un daño enorme en la persona que recibe, que es víctima del pecado, pero también el que lo comete. Y eso en la tierra, más luego lo que venga en el cielo. Necesitamos pedirle a Dios que nos cure de nuestras enfermedades morales. Y necesitamos pedírselo con humildad y con insistencia. Pero para eso, claro, necesitamos que alguien nos haga ver que estamos enfermos. Es enormemente antipático. Decirle a una persona, tú estás obrando mal, es generalmente muy mal recibido. También es mal recibido que el médico te diga que tienes cáncer, pero no se te ocurre pegarle dos tiros al médico por eso. Te pegará un disgusto, pero no le insultas. Al contrario, pues seguramente después del disgusto, señor médico, ¿cómo puedo yo salir de esta enfermedad? ¿Cómo puedo curarme? En cambio, no, si a alguien le dices, estás obrando mal, probablemente la reacción será incluso violenta. Chesterton dice, es muy interesante, dice, yo necesito una iglesia
que no me dé la razón cuando tengo razón. Porque, ¿para qué necesito una iglesia que me dé la razón cuando tengo razón? Necesito una iglesia que no me dé la razón cuando no tengo razón. Porque si me encuentro con una iglesia que me da la razón cuando no tengo razón, esa iglesia me conduce al precipicio. Necesito una iglesia que no me dé la razón cuando no tengo razón. Es decir, necesito un médico que me diga, estás enfermo. No que me diga, estás enfermo estando sano, naturalmente, vaya aguafiestas, sino que estando enfermo, el médico me diga, estás enfermo, porque así, con la gracia de Dios, me podré curar. El Señor curó a un leproso porque éste se lo pidió. Sabía el leproso que estaba enfermo. Nosotros también tenemos problemas de distinto tipo. Algunos no serán tan graves. Pero ¿quién no tiene un problema de carácter? ¿Un problema de envidia? ¿Un problema de egoísmo? ¿Un problema de rencor? En todo caso, nuestras enfermedades no son solo las físicas, sino las morales. Y estas son mucho más difíciles de descubrir. Digámosle al Señor, ayúdame a ver qué es lo que estoy haciendo mal y ayúdame, Señor, a hacer el bien y quitar el mal. Que así sea.